Bueno, selectividad 2014, ejercicio 3. Antonio va a la compra 2 días de cada 5. Entonces podemos poner un arbolito que diga que va de compras y no va de compras. 2 de cada 5, o sea que 2 de 5 va de compras y 3 de 5 no va de compras. Y he observado que la fruta está de oferta la tercera parte de los días que va a la compra. Es decir, que si va a la compra, la probabilidad que esté de oferta la fruta, la tercera parte, 1/3. Y de que no esté de oferta será 2/3. Y la mitad de los días que no va, o sea que la mitad de los días que va está de oferta, que no va está de oferta, y la otra mitad no lo está. ¿Cuál es la probabilidad de que la fruta esté de oferta ese día? Pues la probabilidad de que esté de oferta por el teorema de la probabilidad total será coger esta rama, 2/5 por 1/3, más esta rama, 3/5 por 1/2. Que sería 2/15 más 3/10, el mínimo común múltiplo es 30, ⅓. Y luego, lo típico, Valles, calcula de que la probabilidad de que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta... Ah, pues no es Valles, que bien. De que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta esté de oferta. Probabilidad de que vaya a la compra o esté de oferta. Ya sabemos que eso es la probabilidad de que vaya a la compra más la probabilidad de que esté de oferta menos la probabilidad de la intersección y esto sería de que vaya a la compra sería 2/5 más que esté de oferta, que lo acabamos de calcular, 13/30, menos la probabilidad en intersección, que sería 2/5 por 1/3. Mínimo con múltiplo es 30, 30 entre 5, 6 por 2, 12, menos 30, 4. 25 menos 4, 21/30, que simplificándolo es 7/10.